En el marco de la paz total, el Gobierno Nacional hizo nuevos anuncios relacionados con el cese al fuego y con la presentación del proyecto de ley para el sometimiento a la justicia. María Camila Roa, ¿de qué se trata? Malú, el primero es un cambio de término, dijo el presidente Gustavo Petro desde Yarumal, Antioquia, que ya no se hablará en el proceso de negociación y en los de acogimiento a la justicia de cese al fuego, sino de cese de hostilidades. Dijo incluso que se ha utilizado mal porque este consiste en que haya muestras de voluntad de paz por parte de los grupos armados de cesar su accionar violento. El segundo anuncio es que el próximo 15 de febrero el gobierno radicará la ley de acogimiento a la justicia. Escuchemos. Con el narcotráfico no se puede negociar el poder, sino que es el poder judicial el que tiene que negociar con ese tipo de agrupaciones. Porque se trata es de un acogimiento a la justicia, que puede, y vamos a presentar la ley el 15 de febrero, que puede presentar caminos, salidas, para que las cosas no tengan que llegar hasta el exterminio puro, sino que pueda haber un camino de salida pacífica si se quiere. Y hoy la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y el Ministerio de Defensa anunciaron la firma de un protocolo con las disidencias del Estado Mayor Central de las FARC-EP para un efectivo monitoreo y verificación del cese al fuego.